Vale, hora de empezar el tercer mapa de la campaña de los orcos. Y creo que voy a salir así. Porque si no, la otra opción era buscar algo que me diese cristales y la de crecimiento de población. Pero no lo veo por ningún lado, así que lo de los cristales me refiero. Y de crecimiento de población me refiero a la de tercer nivel, a la de campeones. Sandor knows story of Cunhyac, but maybe not whole story. Cunhyac born slave in Bull Duchy, led small group of rebel orcs and goblins. Fought running war across Falcon Empire and seven cities of the Wizards. Ended by taking ship to islands and founding new home. Cunhyac is symbol of power of orcs, strength of orcs, toughness of orcs. Cunhyac, greatest general of orc history. Maybe greatest general of all history. Sandor, his island where Cunhyac landed. Where Cunhyac founded Orc Nation. Near place where Cyclops destroyed fleet of steel men. Where Cyclops saved. Me imaginaba que acá más me saldría. Goblins there too. Famous Goblin Zed kicked many steel butts. Then this is a good place to make friends. What are Naga doing here? This is not your city. Stranger, I set eyes upon you for the first time. I am Mukau, general of the Daimyo Jubo of Ashima. This city provides us with resources, labor. We seek Tears of Asha to create a great spell that will help all of us repel the demons. The prophecy of the blind brothers. Have you not heard of it? Do you not make preparations? Smells like unwilling labor. Smells like slavery. Smells like war! Diplomacia, orca. Empiezan suave. Bueno, lo de siempre. Por aquí abajo. Por el caso. Esto por aquí. Así. Vale. Estas curaban ya. No. No cura todavía. Vale. Pues voy a atacar a las de abajo. Que son las que tienen ataque a distancia. Bestia. Muy bien. Esto. Que espere. Vale. La del agua se puede mover, pero más peligroso es esto. Tú espera. Tú tírale esto a este, por ejemplo. Vale, sigue con el contragolpe. No me agrada mucho. Voy a defender. Vale, y ahora tú le puedes golpear sin recibir. Golpe recibiendo. Y ¡fua! Duele muchísimo. Eso sí que lo jode bastante. Thank you.
Vale. Pues... te lo pongo a ti. Porque si no, no te uso más. Que eres muy flojo. Ay, el daño espejado. Vale, tú espera. Tú vas a tener que hacer focus. Pero la verdad es que esta está bastante bien, es Élite, así que... ahí. Y ya tenemos uno siempre. Esto la verdad es que les pego bastante, ya vamos a dar después. Pero tengo que librar a este. Nada. Uf, qué ninja, la virgen. Bastantes bajas me están causando. Vale, estos son demasiados todavía, pero no contragolpean. ¿Por qué? No contra golpe ninguno. Ah, porque tiene todavía esto, que dura varios turnos. No me acordaba. Pues en ese caso, casi voy a ir a por este y sin regresar. Para luego poder ir a por este. Bueno, masacre, pero bueno. You have been defeated. If we see you again, there will be no quarter, no prisoners. You will see us again, but there will be more of us, and the waters of Chalasa shall drown your chaos-ridden blood. Naga everywhere rise from the sea in endless numbers. Many orcs leave. All must leave. Go join brothers and sisters on endless steps of Ranar. That trip is long, and the demons will be coming.
Do you fear the Naga more than the demons? If orcs stay, orcs die. Wait. Sandor has spirit of Kunyak. Maybe if Sandor commands loyalty of Kunyak, Sandor can triumph. The seven last warriors of Kunyak. Yes, seven veterans trained before Kunyak's death. Goblin, orc, centaur, jackal. Me imagino que esto, según los vaya pillando, me irán dando las mejoras de las criaturas. Gain their loyalty, and orcs will follow Kunyakti, like orcs follow Kunyak. Buah, menudo circo. Vale, ¿y esto qué es? Senda de sangre. Las tropas nuevas están manteniendo las tierras, a modo de encontrar las tropas de nueva y destruirlas. Opcional. Lo pone como bifurcación, pero al ser senda de sangre ya me va a dar sí o sí esa versión. Vale. Uy, esto está muy bien. Está muy bien. ¿Esto me da crecimiento? Sí. Vale. Pues muy probablemente me pilles. Cuando tenga oro, claro. Vale, pues veamos el mapa. Todo ultra repartido. Ah, y una bajo tierra. Una bajo tierra. Vale. Pues voy a bajar por este lado. Está por ese lado la bajada. El subterráneo. If Kunyak's island falls to Naga, every orc despairs. Covers face in ashes, means Father Sky has deserted us. Mother Earth no longer shields us, means the end of the orcs. Fatalista. Vale, esos se me unen gratis. Estos son bajas, pero me van a causar bajas, así que paso. También se ven gratis. Esos no. Uf, tropel son muchos. No tengo tácticas para ir solo con los que me esperan duro. Voy a pasar. Voy a seguir recolectando lo que haya por ahí perdido. Debería revisar bien las fronteras para que no me pillen desprevenido. Pero por otra parte también quiero pillar los tesoros de arriba antes de que me vengan. Me los roben. Ay, decisiones, decisiones. Vale, ahí está la entrada. Ahí está la entrada. Vamos a limpiar eso rápido. ¿Me hace? Ah, bueno. Estaba flipando ya. Ah. Esto es otro dominio. Seguramente protegido por una pequeña fortaleza. Ah. Vale, voy a por la fortaleza primero.
Y así voy cogiendo también criaturas. Empieza muy raro este mapa. No me está gustando nadita. Estas historias este de aquí y el resto ya por darle algo voy a poner restos así sin más y le ponemos un cacharro de estos este que está en nivel 1. No, pero tenía otro nuevo, ¿eh? Este. Vale. Vale, pues vete a llevar esas tropas al tipo. Y luego exploras por otro lado. ¿Dónde está? Ahí arriba. Vale, tú sigue por aquí. Cogiendo lo que puedas. Y luego se lo llevas al otro. Bueno, con esto tengo la costa vigilada. Eso me viene muy bien. Hablando de costa. Sandor, look to defenses. Naga come. We'll pray to Mother Earth. Vale, a esto sí que debería poder derrotarlos fácil. En teoría. Fácil sin bajas, me refiero. Vale. Wait. Flecha. Wait. Trampa. Espera. Maldice. Y ahora los demás, yo creo que van a defender directamente. Sí. Defender, defender. Vale, espera. Flecha. Espera. No hay forma de entrar en la buena suerte. Esperamos por el tío, esperamos por el tío. Casi no avanza. Voy a seguir defendiendo. Ya cuando quieras, vienes. Una pena porque gasté la sangre, la verdad. Ahí me pensé mal. Vale, esperar. Un golpe de ramo. Si es que ya. Si lo llevas, pues venga. Ah, derrotar a pelotón, o sea. Vale, vale, toma nota. O sea que me cuentan todos estos. Es que enjambre es mucha gente. Y los que atacan a distancia no me molan nada. Yo voy a mi plan, que es coger esto e irme al subterráneo.
han colocado un montón de neutrales de ellos para poder hacer esa misión fácil. Pero tiene letra pequeña. Vale, podría pillarme otro héroe ya. A ver, alguna que me aumente población. Esto es para el daño, ¿no? Sí. Para la recarga de la mente. Vale, pues todos son igual de paquetes. Ah, y son carísimos. Nada, nada. Ahorro para pillar criaturas. Ahí llega. Míralo. ¡Hombre! ¿Cómo esperaba yo eso? Vale, una de las tropas. Y rezamos porque salga la cosa bien, que no lo tengo nada claro. Va, baja, perfecto. Y bueno, aceptaré. Vale. Y por el camino más corto, sí. Vente para aquí. Tú sigue con lo tuyo. Normalmente esta primera semana mucho problema no iba a tener con esto. Tropel y horda, esos son los que saltan. En todo caso podría ir a por su trabajo, pero... o estos de aquí. Pero los mejorados sí que no. ¡Voilà! Tiene que haber alguna forma de reducir las armas. De hecho, el héroe no me contó. Tienen que ser pelotones centrales. Vale, vale, vale. Boy. Kid when Kunyak fought. Dash was crazy. Fighting everyone. Attacking everything. Dash is older now. Smarter. Sees wisdom in Sandor's words. Ok. Es lo que quería escuchar. Solo puedo coger este ya. Pues cógelo rápido. Y dar otra vez las criaturas a él.
Vale. ¿Hay algo más al norte? Sí, uno más. Vale, paso por aquí, mejoro esas criaturas, tiro para arriba. Uy, ¿y el subsuelo? Claro, ¿y el subsuelo qué misión será? Tiene que ser una de estas. Seguro que son los cíclopes. Segurísimo. Nada, hay que ir al subsuelo. Sin mejorar ni leches. Quiero priorizar eso. Vale, y aquí... Esto no puedo por los cristales. Ya. Claro que sí. Que además aumenta la producción. Ni de coña me quedo yo así. Vale, vamos al subterráneo. A ver si no tengo muchas bajas por el camino. Y encuentro rápido a los cíclopes. Según esto, recto hacia abajo. Vamos a recoger todo esto. La duda que tengo es si tengo que ir con el prota o si me vale cualquiera. Saldremos de dudas en breves. Vale, siguiente semana. Barents Road with Cunyak from Shabia to here. So many deaths, but met. Vale. Bastante amistosos todos. Pues en ese caso sí, me cunde mucho separar los ejércitos, esto lo viste. Voy a explorar. No, está muy lejos. Vale, tengo que ir con la planta, me queda otra. Esto está. Vale. Pues ahora vas allá abajo a limpiar tú, porque el prota tendrá que ir próximamente corriendo a la base. A mejorar cositas. Pues no, somos flipados estos. Natu is old. Natu fades, but Natu does not forget. Fought with Cunyak. Walked with Cunyak. Laughed with Cunyak. Natu will join Mother Earth before Natu sees Cunyak Hill beneath enemy feet. Bueno, no son los cíclopes, pero ya tengo dos horitas mejoradas. Un poquito esto lío, ¿no? Vale, vamos a ver. ¡Ay! Ah, vale, el movimiento, correcto. Eso es casi como no hacer nada. No tienen contragolpes ilimitados, ¿verdad? No. Son duros, coño. Son muy duros. Estoy pensando muy seriamente. Vale, este pega duro. Podría hacer una barrera ahí. Huir con este, tal vez. Es que va a ir el vampiro primero. Y eso es una putada. Pero este también es el que más pega cuando pega a distancia. Voy a hacer esto. Y a ver qué pasa. Así ninguno llega, ¿no? Correcto. Vamos a intentar maximizar el daño que puedo hacer este. Aparte los vampiros en este juego están muy capados. Vale, perfecto.
un cíclope, eso me duele. Pero por lo demás, creo que fue bastante bien. Así lo puedo poner a todo el subterráneo. Y me olvido ya de venir aquí. Vale, pilla eso y sale. Y aquí en la base tenemos que hacer cositas. Mejorar los centauros. Pillar todo lo que pueda pillar. Vale, vale, vale. Me parece bastante interesante. Y en el mercado, artefactos. Necesito la pasta para tropas, que va a ser mejor. Vale, ahí me va a venir ya otro. Pero para eso es que vamos a la capital. Ahí este me lo coge con el otro. Bueno. Esto siempre está bien. Este sigue reuniendo criaturas. Y este es más santa. Qué lindo te mueves, tío. Vale, y ya construyo este turno, ¿verdad? Creo recordar que sí. No, pasa todo, pasa todo. Sí que pasa, sí que pasa. Ah, ahora me falta ahora. Nada, espero, sin problemas. A ver si me encuentro algo suelto. Perfecto. Superficie. Y es más al oeste. De hecho hay dos al oeste. Pero me temo que me va a venir el Naga por aquí, por el sur. Y eso va a ser una liada. Va a ser una liada. Vale. ¿Y tu campeón qué? ¿Llegarás? Llegas, bien. ¿Cuánto costáis? Ni me lo dices. Ni me lo dices. Voy a esperar un turno y a ver si el turno que viene puedo pillarlos. Many stories about Kunyak. Here is one. Kunyak comes to mind to free orcs, but one orc is slave master and lives well. So Kunyak killed him? No. Kunyak broke both legs of Slave Master Orc. Said Orc who wants to be Slave Master stays with Slave Masters. Then Kunyak left with freed slaves. Kunyak said, an Orc is with the people or is not. No middle way. So why do you tell me this? Because one day, Sandor II will have to choose. Creo que ya está clarísimo que voy a ir por sangre, no sé qué más quieres que elija. Exploro primero, a ver si encuentro más oro. Vale, por ahí no puedo entrar, por ahí no puedo entrar. Por aquí podría ir. No, porque hay esos. Vale. Así que o voy por el mar o ayudo a explorar por aquí. Y tú tienes ya un pequeño ejército, vas a tener que ir pasándoselo al otro, ¿no? Que así con las coñas. Te estás forrando.
a mí las empellas cayendo de mía. Bueno. Construir nada me interesa. Y esto es mejorar, no puedo. Vale, a ver. Si los divido a la mitad. Ahí sí, ¿no? Y esto es a la mitad. También. Esto tiene que ser por muy poco. Si es por tan poco, voy a vender 18 de estos para equilibrar, aunque de estos gano y de estos no, pero bueno, y con esto ya me da para pillar todo. Este no es, es aquí. Vale, y ahora al sur tengo 2, al norte tengo 2, pero el enemigo creo que viene por el sur y a mayores este tiene tropas que pasarme, bueno, tiene tropas que mejorar realmente. Entonces vuelve ahí y tú vas a ir hacia acá. Y de paso píllate a estos que los pillaste. De hecho, de paso mata a estos. Vale. Y a estos también. No, hombre, no. Culpa está ahí. Se puede congelar en nada. Esto no es mejorable. Y me jodo, ¿eh? Como decían en el Warcraft, ser orco no es nada fácil. No, era ser verde. Bueno, da igual. Ahora sí, si vienes por aquí, coges las cositas. Bueno, esas cositas es solo eso. Y luego para dar tienes... Bueno, tienes cosas. Tienes cosas. Y el resto te las llevas para mejorar. A ver, mantequilla. Uy. Otra cueva. ¿Qué puede haber aquí? Sandor no está aquí, ¿eh? Esto es un problema de diseño de la campaña, pero bueno. More dead men, but with a woman who is Mother Earth. Sandor, greetings. But at the head of an orc army, I have a hard time thinking of you as my little Shanli. This is a thing I did not expect. You are here? With necromancers? Yes. They understand what must be done to preserve order when the demons come. But it's even more complicated. The ancient wars of the Faceless and the Angels also return to haunt us. What a surprise. Wherever the angels fly, violence and hatred follow. I know. I came to tell you about all of that. First, your father is dead. Murdered. Worse yet, by Anastasia. That bookworm? The angel's little pet? Elrath and Father Sky. Slava dead? Killed by daughter? Yes, Quorm. We felt the same. The angels claim that the Faceless manipulated her. Who knows? Sveltana has brought her back as a necromancer. I'm sorry, Mother. For you, for Kral. But that also means that little Anton is duke. I could. Sandor. Mourn first, plot later. Show respect, Anu Slava. I agree, Kral, in principle.
But other issues press us, and we'll have years of mourning saved up by the time these conflicts are over. Sandor, all the necromancers and I want is to depart these lands, your lands, in peace. But there is a great sea monster that holds us prisoner. Bien, bien, jefe, jefe. The Cup of Thunder was a holy object that called a similar monster when the Falcon Empire chased the orcs. I imagine it would be very happy to have the cup as an offering. Whatever you can do, do it quickly. I'm not useful against the demons while marooned on an island. I don't know if you intended it, but your son has grown up to be very good at killing things. Crawl, perhaps we can take care of this while we hunt the Seven. Ah! Akamas helped Sandor whack big sea snake. Fun to travel with Sandor. Dead men come again. Don't like them. As bad as wizards, but smellier and uglier. Necromancers, you confuse me with my Aunt Sveltana. Do not come to preach your ways. Unlike her, I will not listen. We will only listen to your surrender and to your promises to leave us in peace. Arrogant fool! Weak as the living, mad as an orc. You mock Asha, creator of the universe? Siempre igual con los orcos, con los nigromantes a estos. ¿Qué pasa con los nigromantes y los orcos en este juego? Has encontrado un artefacto, copa de trueno. Objeto de misión. Me lo dan así by the face. Y se lo dan al líder además. A ver. Derrota a placa a la anguila dragón. Y. Vale. La túnica de Fasa no puede poner mucho. Lleva la copa del trono a la águila dragón. Pero claro, aparecen estos como enemigos. No, en realidad no aparecen como enemigos. Que son aliados entonces. Porque me dan visión y todo. Vale, y alguno de estos puntos tiene que ser donde está el águila. El águila dragón esa. Estoy para no dormir. Vale. No tengo más mejoras que hacer por aquí. Así que. El de recibir más oro. ¿De esto gano? No. Pero bueno, él no se convierte. Enemigo a la vista. Y por donde presuponía que vendría. Vale. Venga, corre. Uy, qué cosa para coger aquí. Tú tienes artefacto puesto, no sé. Sí, ahora tú explora. Explora e implora porque no haya enemigos por aquí. Vale. Y ahora tú tienes que ir a cumplir el cometido de derrotar otra vez al fulano este. Bueno, sale insignificante, así que puedo pararme un poco a limpiar. Bien. Sí. Uff, ¿para qué me meto aquí? No quiero todavía. Dan pasta, sí, pero es muy sangriento eso. Y aquí porque saltan no lo voy a poder mejorar tampoco, así que nada, y quedamos ahí. A ver si con suerte me atacan ya ellos y me ahorro movimiento. Ah, por el norte también. Qué cabrones. ¿Cómo no? Bueno, pues nada, vamos allá. Está haciendo gastar recursos, ¿eh? Además justo en el último día de la semana.
Y ahora tendré que ir al norte a defender. Bueno, pues nada, voy y de paso cojo más criaturas. De todas formas, voy a dejarlo ahora. Ups. Y el próximo día continúo desde la tercera semana. ¿A dónde llevará esto? Vale, algo a construir. Podría hacer esto para llegar rápido, pero me cuesta una burrada y necesito la pasta para coger las tropas. Y de hecho, estos son 4 las semanas y que voy a necesitar estos 4 para los cíclopes solamente. Nada, lo dicho, quedamos así.